Volkswagen Virtus es el nuevo vehículo de la marca y el próximo sucesor del Vento, el auto más vendido actualmente en México. Con este nuevo automóvil, Volkswagen busca seguir manteniendo las altas ventas dentro del segmento con nuevos motores, equipamiento y un gran espacio. Virtus es la variante del Polo de última generación, pero con carrocería sedán, y su producción está destinada casi en su totalidad al mercado latinoamericano, por las buenas ventas que tiene este tipo de carrocería en el continente. En el diseño ya adopta el nuevo lenguaje de diseño de la marca, que sin duda tiene un gran parecido con el nuevo Jetta que ya te enseñamos en el canal. Por el frente es casi idéntico al Polo actual, con la tecnología de iluminación compuesta por faros halógenos para las luces principales y faros rompeniebla. En la parte trasera con la carrocería sedán crece 42.5 centímetros respecto al Polo para ganar espacio en la cajuela, pero principalmente en las plazas traseras, y con esto convertirlo en uno de los autos más grandes del segmento junto con el Chevrolet Cavalier. En el equipamiento de la parte trasera y dependiendo de las versiones con las que llegue a México, podríamos tener calaveras con tecnología LED, cámara y sensores de reversa. Lo más llamativo de este Virtus lo podríamos encontrar al interior, ya que su diseño es casi idéntico al Polo que se comercializa en Europa, aunque no tendremos la misma calidad en los materiales, eso es claro. Actualmente en Brasil se comercializa con un panel de instrumentos totalmente digital, que es una pantalla de 10.5 pulgadas y la pantalla central es de 8 pulgadas que tiene conectividad CarPlay y Android Auto. Podríamos esperar que llegue con todo este equipamiento a nuestro país, aunque también tenemos que esperar a conocer las versiones de equipamiento y principalmente los rangos de precio. También podremos esperar aire acondicionado automático, asientos forrados en piel y un quemacocos. En los motores, actualmente tiene tres opciones. El motor de 1 litro con 3 cilindros turbocargado, que entrega 115 caballos de fuerza, y otros dos naturalmente aspirados. Un motor de 1 litro que entrega 84 caballos de fuerza, y el motor que seguramente tendremos en México, el ya conocido 1.6 litros de 4 cilindros que entrega 110 caballos de fuerza. Las opciones para la transmisión serán una caja manual o una Tiptronic de 6 velocidades, y en el apartado de seguridad tendrá 4 bolsas de aire y los asistentes electrónicos de seguridad que se piden en el segmento, como es el sistema ABS y control electrónico de estabilidad, como lo tiene actualmente el Polo. Este fue un breve vistazo a la información que conocemos de este nuevo vehículo de Volkswagen, el Virtus. Tendremos que esperar hasta el lanzamiento oficial en México para conocer el equipamiento, motorización y sobre todo los precios con los que se ofrecerá en nuestro mercado, además de cómo se posicionará en uno de los segmentos de mayor venta en México, junto a fuertes rivales. Esperamos hasta ese momento para poder tenerlo a prueba y compartirte una opinión más robusta del vehículo. Y ya sabes que nos vemos muy pronto tras el volante de otro vehículo.